Hefryd iawn oedd gael y sgwrs gyda Noe. Merch ifan 23 oed ydy chi, sydd o dras Gymreig ac yn falch iawn o'ch hynny. Mae y sgwrs fer y gawson ni gyda chi, roedd chi'n sicr wedi greu argraff arno ni gyda'i frwdfredyd tuag at y Gymraeg. Mae gan disyniadau glir am y rôl y Gymraeg yn ei bywyd, wrth ei bod yn gynorthwyo gyda phlant bach yn Ysgol Gymraeg yr Andes, drach hefyd yn astudio'r gwrs bellach. Roedd safon eich Gymraeg yn hyfryd ac roedd yn sgwrsio'n rhugl ac yn digon rhwydd yn yr iaith. Blesio'r felly ni'n dau ydy ei gwobrio chi eleni gyda thlws ddesgwyr y flwyddyn 2016 gan ei chanoch wrth gwrs i ddaladu. Bob chwyl a chofio'n adbawb yn ystod yr Eisteddfod Fawr eleni o Gymru, Dido ac Anmari. Muy lindo fue conversar con Noé de 23 años y de ascendencia galesa y orgullosa de ello. A pesar de haber sido una corta conversación, nos dio una buena impresión con su entusiasmo hacia el galés. Tiene muy claro el rol del galés en su vida y le encanta ayudar en la escuela galesa de Esquel, mientras estudia el curso Pechlag. El nivel de su galés es muy bueno y conversa fluidamente. Es un placer para nosotros premiar a Noé con el premio del estudiante del año 2016, instándola a seguir adelante con sus estudios. Mucha suerte a todos en el Esteivo de este año y muchos cariños de Tito y Anne-Marie. Noé eti Noelia Sánchez Jenkins o Esquel. Noé es Noelia Sánchez Jenkins de Esquel, si le invitamos por favor que suba al escenario. Mientras le contamos que la competencia del estudiante del año se realiza en conjunto con Menter Patagonia y las clases de galés de todas las ciudades del Valle y la Cordillera. Y está destinada a incitar a estudiar el idioma en las clases que se ofrecen durante todo el año. Noelia, ¿estás por aquí? Mae'n bleser o'r mwyaf gen i gyflwyno yr anreg fychan yma ar ran Menter Patagonia. A dwi'n dymuno'n dda iawn i ti nhw, a dwi'n mor falch bod ti'n mor weithredol yn yr ardal yn y sgel ac wedi cael blwyddyn llwyddiannus iawn. Llongyfarchiadau gwresog a dwi'n hynod falch. Diolch yn fawr. Felicitaciones, y Eline nos contaba que era un privilegio para ella poder entregar este premio y la felicitaba por todo el trabajo que ella ha hecho en Esquel estudiando el idioma.